a los brigadistas, tomar unos 100 vigías que operan en torres de, y además unos 100, más de 100 personas que están de manera que se puedan detectar incendios en comunidades vecinas nuestras, como también en nuestras plantaciones. También es importante mencionar que un 50% de los incendios que hemos combatido son en lugares fuera de nuestras plantaciones, de manera de proteger la superficie afectada en su totalidad. Lo que queremos nosotros como empresa y obviamente como ciudadanos es que no tengamos incendios en ninguna parte, porque ustedes han visto que un incendio, su capacidad de propagación con viento, con calor y con temperatura es impresionante. Entonces todos los que estamos en la zona estamos dedicados full time hoy día a combatir incendios donde quiera que partan. Y les repito que más de un 50% de los incendios que hemos combatido están fuera de nuestra superficie forestal. La mayoría de los incendios que hemos estado combatiendo las últimas semanas están en la zona del Maule, obviamente, y también en la zona de la Araucanía y en la octava región. Y entre las localidades que hemos estado ayudando permanentemente en estos días, dentro de la séptima región y de la octava, están Las Cañas, Pellines, Empedrado, Eguillas, Higuerillas, Nacimiento, Madroñal, Constitución y la Villa de la Esperanza. En cuanto a la superficie que tenemos afectada por incendios, en nuestro patrimonio forestal alcanza aproximadamente unas 9.700 hectáreas, que esto es más de 7 veces lo que hemos tenido en el promedio histórico de incendios durante toda la temporada. Y eso que la temporada está recién comenzando, estamos recién a 27 de enero. Nosotros tenemos hoy día 21 naves que están combatiendo incendios, a la cual agregamos, estamos trayendo vía aérea un par de helicópteros que son enormes, que son unos helicópteros rusos, y además de dos aviones americanos los estamos trayendo, están llegando en los próximos días. Esto se va a agregar a las 21 naves que tenemos y con eso vamos a tener una capacidad de lanzamiento de agua del orden de 1 millón de litros diarios, que además es importante mencionar que estas naves tienen una frecuencia de operación muy alta porque van a lugares muy cercanos a poder recuperar agua. También hemos construido en los últimos años pistas de aterrizaje en diversos lugares cercanos a las plantaciones, de manera de poder estar mucho más cerca de ellas, porque lo fundamental en los incendios es el combate rápido, detección oportuna y combate rápido, para que no nos pase lo que hemos visto en la séptima región, incendios que se descontrolan, afectados fundamentalmente por las condiciones climáticas. A toda esta capacidad aérea también tenemos que agregar muchos camiones aljibes, bulldozers, equipos que hacen caminos, que hoy día están haciendo básicamente cortafuegos, que de alguna manera poder que los incendios terminen. Esto ha sido tremendamente difícil, insisto, por las condiciones climáticas. De hecho, el río Maule, que era un cortafuego natural, anchísimo, la verdad que fue absolutamente superado y el incendio de la séptima región cruzó el río Maule. Eso para que vean la capacidad de que tiene el fuego de avanzar en días con mucho viento, con mucho calor y con muy poca humedad, que es lo que hemos tenido en este último tiempo. Nosotros estamos plenamente coordinados con las autoridades, especialmente con la CONAF y las intendencias y los gobiernos regionales en terreno, pero también a través del Ministerio del Interior, de manera de poder operar y combatir los incendios de manera conjunta. Hemos estado aportando recursos, tanto helicópteros como terrestres y brigadistas, a distintas entidades gubernamentales. Hemos traído brigadistas forestales a combatir incendios en la sexta región y en la región metropolitana, en el gran incendio que hubo hace algo más de una semana en la zona de Pirque y Paine. Respecto a información, nosotros también, de manera de ser bastante más transparente con el público en general, a partir de ahora vamos a estar informando al menos una vez al día respecto a qué está pasando en la situación de incendios. Eso es bueno para ustedes también, para que tengan toda la información de lo que está pasando en nuestra empresa. Yo no sé si, Francisco, tú quieres agregar algo más a lo que he dicho respecto a los incendios antes de poder pasar a otros temas.
Bueno, quizá agregar que probablemente algunos de ustedes también lo saben, las condiciones que han habido de humo en las zonas donde hay incendio han sido bastante complejas en el fondo, y por ejemplo hoy día en la mañana, hoy día se empezó el día a pesar de la gran cantidad de incendios que hay en la séptima y octava regiones sin poder combatirlo, porque las naves, ¿no es cierto?, no podían despegar por problemas de visibilidad. Entonces la situación se agrava, en el sentido la coyuntura tampoco está siendo muy favorable en ese aspecto. Ahora, gracias a Dios, ya podemos, ¿no es cierto?, ahora estamos pudiendo salir a volar y seguir el combate. Eso podría agregar. Bien, hay algunos temas adicionales que quiero comentar. También creo que es importante, porque hoy día que estamos informados fundamentalmente a través de redes sociales, hay muchos mensajes que están dando vuelta en las redes sociales, y yo me quiero hacer cargo de algunos de ellos, que creo que son importantes que ustedes tomen al menos nuestra información al respecto. Y se refieren en que las empresas causan sus propios incendios por el decreto ley 701, por los seguros, que estamos frente a especies forestales que son pirogénicas, etc. Primero, respecto al decreto ley 701, les quiero decir que ese decreto ley terminó el año 2012. No existen plantaciones forestales hoy día que estén siendo financiadas por el decreto 701. Que por lo demás, durante los últimos años, y ese fue el espíritu, terminó, se utilizaba para pequeños y medianos productores forestales y no lo utilizaban las grandes empresas de hace muchísimos años. Segundo, respecto a los seguros, les quiero informar que los seguros, al menos los que nosotros mantenemos, son seguros extremadamente catastróficos, tienen deducibles enormes, incluso para los incendios que estamos hablando ahora, que es la peor temporada en la historia nuestra, no vamos a recuperar un centavo el seguro. Tercero, respecto a las especies pirogénicas, aquí quiero ser súper categórico en decir que eso es un invento. No existen especies pirogénicas en la naturaleza. Pirogénica significa que autocombustión. Eso no existe ni en especies nativas ni en especies exóticas, como quieran llamar, que son las plantaciones forestales. De hecho, hay literatura al respecto en una misma entrevista que han aparecido en esta última semana de un experto forestal, que el doctor Guillermo Julio, y también del director de la CONAF, Aarón Cabez, se han referido a que esto es un invento. Antes de pasar a las preguntas, también quiero hacer un par de anuncios que son importantes. Primero, todos nos tocó ver con mucho dolor en las imágenes en la televisión y en la prensa escrita lo que pasó en la comunidad de Santa Olga, bastante cerca de Constitución, en la cual se quemó de manera completa. No quedó ni una sola casa parada. Habían del orden de 1.400 casas. Nosotros informamos en la mañana temprano al gobierno que vamos a aportar la madera para reconstruir de manera completa la localidad de Santa Olga, con construcciones definitivas en un proyecto similar al que hicimos junto al Ministerio de Vivienda, a la Universidad Católica y nosotros en la comuna de Chayanal, en el norte. Vamos a hacer algo similar, le acabamos de informar al intendente también de la séptima región. Obviamente hoy día estamos concentrados en combatir los incendios, pero creo que es una buena noticia, sobre todo para la gente que vive en la comunidad de Santa Olga, que nosotros vamos a cortar la madera para reconstruir las casas definitivas, como pueden ver ahí, a lo cual vamos a invitar a un consorcio que va a participar el Estado, obviamente va a ser liderado por el Estado a través del Ministerio de Vivienda, vamos a participar nosotros cortando la madera, vamos a poner expertos en construcción de madera y también van a participar empresas constructoras y queremos invitar a diversas empresas, de manera que podamos reconstruir Santa Olga lo antes posible y de una calidad mejor a la que tenemos. No solamente vamos a hacer aporte de la madera, sino que también vamos a poner gente que esté trabajando en esto de manera exclusiva. Y lo otro importante es que, dado lo que se ha quemado, también queremos que se ha quemado no solo plantaciones forestales y arbustos, sino que también plantaciones de especies nativas, también queremos trabajar en ayudar a implementar un plan de restauración. Y esto es importante porque, con nuestro conocimiento en materia de restauración de bosques, tanto nativos como plantaciones, queremos poner equipos a disposición y también plantas para poder restaurar
los lugares que se han quemado, que es importante hacerlo luego, de manera que no dañar los suelos, porque el principal daño que se produce a los suelos después de los incendios forestales es la erosión. Entonces, de manera de poder evitar la erosión, queremos utilizar un programa de restauración junto a diversas comunidades e instituciones en la zona. Para esto también contamos con el apoyo del Instituto de Ecología y Biodiversidad como asesoría científica en el tema. Yo lo que haría es preguntas que tengan que ver con el tema incendios primero, si les parece. Hola, soy Laura Miranda Lumber. ¿Cuándo calculan que serán las pérdidas? ¿Nos hacen un cálculo o algún estudio que nos Mira, respecto a las pérdidas en dinero, la verdad que es demasiado temprano para evaluar. Estamos dedicados full a poder combatir los incendios. Las cifras de daño estimado son estimadas, porque estamos, como dije, destinados primero a combatir. Después vamos a empezar a determinar el daño en monto de las plantaciones y vamos a informar al mercado simultáneamente, en la medida que sea algo material. Obviamente va a ser, pero cuando tengamos la información lo vamos a hacer de inmediato. No la tenemos todavía. ¿Pero cómo son significativas estas pérdidas? Son importantes, pero todavía no las hemos cuantificado. ¿Tienen algún cálculo de las hectáreas que se han quemado ustedes? Sí, yo informé al comienzo que se nos han quemado hasta el día de...